pasado? H4, ¿estás bien? Espera, espera, ¿qué le ha pasado? Un momento. A ver. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Levántate, levántate. ¿Qué me pasa? A ver. Incorpórate. Ay. ¿Qué te ha pasado? H4, ¿qué te ha pasado? La máscara, chica. ¡Uy, qué te has hecho en la cara! ¿Qué ha pasado? ¡Se la ha roto! ¡Se la ha roto! ¡No! ¿Te has hecho? ¿Te duele mucho? No, no sé lo que me duele. Laura. Que se ha roto la máscara, no, sí. Si se me rompe puedo morir, chicas. Se no. Te ha roto por aquí. No, a ver, Sarai, cógela así, a ver un poco. A ver si se mueve, ¿se mueve? Claro que se mueve, mira. No, ¡Dios! H4. ¿Te duele? Sí, me duele mucho. Tío, te la tienes que quitar, H4, no se puede llevar la máscara así. ¿Cómo me la voy a quitar? Pero si me la quito, ¿qué me va a pasar? ¿Pero cómo se la va a quitar, Sarai? Que es su máscara. Y una cosa súper preciada suya, el símbolo del hacker. Pero tendremos que ver a ver si tiene sangre o algo. Estoy si doliendo. No sale nada de ahí. Chicas, haced lo que tengáis que hacer, estoy perdiendo fuerza. ¿H4, cómo te la va a quitar? ¡No, no! ¿Qué está perdiendo fuerza? Voy a llevar al hospital. ¿Pero cómo le va a quitar la máscara? ¡Imposible! Sí, es verdad, chicas, se me mueve mucho. Ay, pobrecillo. Se tiene que estar quedando sin energía, porque es la máscara. ¿Pero cómo se la vamos a quitar? ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Qué estabas buscando? Nada, es que... ¿No te has tropezado? Pero tú no decías que los hackers estabais entrenados para no caeros aquí, por Dios. ¡Y te has caído tú! Pues me he caído, fíjate tú lo torpe que soy, chicos. H4, torpón. Ay, pobrecillo. Qué dolor, no ya puedo. Está, H4. Pues mira, lo mejor va a ser eso. ¿El qué? Arriesgarte a quitarte la máscara. No. Oye, que eso va a ser muy malo para él, ¿eh? Pero es que no sé, H4, yo sé que tu máscara es tu. Es lo más rápido, más pero preciado, es que mira, pero... rota, está Laura. A ver si al quitarle la máscara va a pasar algo extraño. Está rotísima. Bueno, ¿ves? Chicas, pues nada, haced lo que tengáis que hacer. Estoy sin fuerza, estoy cayéndome ya. Es que tiene. ¿Te has dado con ¿Se la quitamos? Es que si así va a sufrir. Sí, es lo mejor lo que dice Paula. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Se ha dado con esta piedra, ¿no ves el trozo de máscara que tiene? Ah, pensaba que se le iba a tirar en la cara. Yo también. Con esta te has dado, ¿ves? Ha sido como así. No, me duele. Así ha sido. Dios. ¿Y cómo le quita? ¡Ay, Dios mío! Yo esto no lo veo buena idea, ¿eh? Yo no lo veo buena idea. A ver, Laura, piensa en H4. Así está sufriendo. ¿Pero qué es su máscara? Venga, Laura. Cogedle para que no le duela, cogedle los brazos. ¿Pero cómo le va a coger los brazos? ¡Ay, que me caigo! ¿Qué ha pasado, chicos? ¿H4, pero eso qué es? ¿Visto la cara? ¿Pero qué tiene? ¿Sarai, lo estás viendo que tiene otra máscara? Cara, me quema cara. La mano. ¡No, estamos viendo la máscara otra vez! ¿Tiene otra máscara? ¿Pero qué es esto? Igual, chicos, otra. ¿Pero qué es esto? ¿Que tiene otra máscara, chicos? ¿Cómo que tengo otra? ¿Que tiene otra? Y esta está ahora como rotísima, mira. A ver. Pero la gracia es que ahora ya vuelvo a tener fuerzas. ¿Sí? Sí. Ahora. Pues entonces esa podemos tirarla. Os lo voy a explicar. Esto es el sistema de seguridad de las máscaras, claro. Estas máscaras van selladas a la cabeza. Pero cuando llevan ya bastante tiempo, lo que ocurre es que ellas mismas crean como otra máscara debajo, por seguridad. ¿Como la piel humana? Exactamente, como la piel humana, cuando tú se te cae un pellejo y te vuelve a crecer, del dedo o las uñas. Como una serpiente. Y es verdad también. Serpiente, es verdad, Paula. Pues fijaros, esta ya como no valía, ha dicho la máscara, pues venga, saco otra. Lo que pasa es que mientras que se te cambia, pues pierde uno mucha energía. Estaba sin energía, fijaros, ahora estoy, mira. ¿De verdad? Pero mira, el golpe que te has dado? H4, H4, H4. Ya puedo andar normal. ¿Tiene energía? Y esta pues ya pues para tirarla a la basura, o si o la puedo dar de recuerdo a algún suscriptor, si queréis. Chicos, ¿queréis? ¿Os gustaría tener la máscara del golpe de H4? Claro, chicos, si la queréis en los comentarios, ponedme. Si queréis la máscara, os la mando. Ponedme todo lo que lo queréis. Madre y si mía. Veo que todo el mundo la quiere, yo os hago un sorteo entre todos y se la mando a cualquiera que le toque. Una máscara de hacker. ¿Pero no te has hecho daño interno ni nada? No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque estas máscaras son muy fuertes. Son como corazas. Corazas especiales. Fíjate todo lo que ha pasado. ¡Ay, mi uña! ¡Mira qué me ha hecho! ¿El qué? Claro, porque son muy duras. ¿Te has roto? Claro, si tú esto le das un golpe fuerte, te hace daño. Pero bueno, a fíjate ver. Fíjate que yo me he dado un golpe con esto, Laura. Con una de estas piedras, mejor así. No, ha sido... ¿Puedes a ver, es que Sarai dice que ha sido con esa, pero yo creo que ha sido con esa. Se ha manchado todo el culo, míralo. Sí. Es que ha sido aquí, estaba así. H4, tu túnica negra. Estaba ahí con los pescados, y estaba ahí con los peces. Y estaba ahí, y esto sí, he resbalado. A ver. Yo creo que ha sido con esa, Sarai, no con la que tú has creo dicho. Que ha sido con esta, ¿eh? Ay, Dios mío, la que Dios, fijaros la piedra, grábala, Laura. Sí, la estoy viendo, sí que parece que está ahí pero colocada. Es muy peligroso. Menos parece mal, que está ahí colocada. ¿Verdad? Menos mal que tenía la máscara, ¿eh? Si no es por esto, ahora mismo lo mejor ni lo cuento, chicos. Pues, ¿sabéis lo que voy a hacer? Tírala. La voy a tirar al agua. ¿Cómo? Cuidado, a ver si te caes, Sarai. A ver si me caigo yo. Ahora voy. Venga. ¡Oh! Dios santo, la que me ha llegado la bomba hasta a mí.
No ha llegado hasta los chicos el agua, decidlo chicos, ¿a que sí? Pobrecillo, chicos. Chicos, en los comentarios, ¿ha llegado? Todo lo que les ha llegado. El agua, seguro que sí. ¿Sabéis lo que tenéis que decir también, chicos? Lo fuerte que estoy yo para coger esa piedra tan pesa. Uy, uy, uy. Y a mí no me gusta estar en esta zona pegada a las piedras, así que ir para allá. Porque a ver si voy a caer yo como H4. ¡Uy! Me tiene el agua como ese hombre que hay allí, ¿eh? ¡Hala! ¡O está metido! ¡Allí está metido! ¡Allí está metido! ¡Qué guay! Yo todavía me metía, chicos. Estoy empezando a tener un poco de calor. Con esto de H4 que ha pasado, me han dado los sudores. ¿Y por qué no te bañas? Porque no tengo bañador. Vamos a pedir likes para que Laurita se bañe. No me voy a bañar. Para que metas aunque sea un pie, Laura. Sí. No, métela tú. Chicos, ¿queréis que Laurita? Yo lo metería, la verdad. Chicos, ¿queréis que Laurita se bañe en la playa? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Chicas, ahora queréis que se bañe. ¡Que no me voy a meter! ¡Que sí, venga, que no, te vamos a tirar al agua! ¡Por favor, no! ¡Vamos, vamos! ¡No me vais a enfadar! ¡Ay, que estamos fuertes! ¡Ya sabéis lo que me pasa cuando me enfado! ¡Al agua! ¡No, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡H4, qué has hecho! ¿Qué está pasando? ¡H4! ¡No, por favor, no era mi intención! ¡Pero se ha tirado! ¡Loco! ¡Oye, que me llena gente de la arena! ¡Jopi! ¡Pero vaya empujón! No era mi intención, chicas, por favor, perdonadme. Pero vaya empujón, H4, ¿qué ha pasado? No, no te has merecido. Perdón, no, perdón. Se merece que vaya al agua. No, pero es que no sabéis. Tira, que está loco. Los chicos lo saben, cuando me enfado, me pasa esto, chicos, me descontrolo. Y un poco más, si me hubieran cogido más tiempo, me transformo en super. En máscara plateada. En super máscara plateada, chicos, ya lo sabéis. Menos mal que no ha llegado. Hay que tener cuidado. Ha sido un buen empujón, ¿eh? Te has pasado. Pues, estaba diciendo, no me hagáis enfadar, que si no, mira, no me controlo. Menos mal que no ha pasado nada, que han caído en la arena y ahí no les pasa nada. Menos mal que no ha sido. Menos mal que no ha sido más fuerte y no hemos caído al agua. Te podrías haber ido al agua. Yo he salido volando para allá. Ay, y la merienda que llevas en esa bolsa se habrá roto toda. No, eso me lo comeré yo ahora. Las natillas se te han puesto caliente. Claro, lo tengo que batir y me lo como por aquí, más bien. Bueno, chicas, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que yo creo que deberíamos hacer ahora mismo es en la arena, ¿vale? Venid aquí. A ver. Pauli. Aquí. Escribir. ¿Cuántos likes queremos que haya en este vídeo? ¿Lo dibujamos? Venga. Pon tú el primer número, Laura. Mirad, mirad el que voy a poner, ¡Oh! ¡Un 3! ¡Tres! Pero chicos, 3 likes es muy poco, ¿no? 3 likes solamente, 3. Que no, H4, venga, que Paula va a poner otro número. Paula, te toca. Es verdad, poner el que quiera, ¿no? El que quiera. Sí, el número que quiera. Es que 3 era poco. A ver, ahora va a poner otro Paula, menos mal. ¡35 likes! ¡35, chicos! ¿Y ahora quién tiene que poner? ¿Yo? Te toca poner a ti. Venga, me toca, chicos. Es fácil. Fijaros, chicos, que yo no voy a poner ningún número. Fijaros lo que voy a hacer. A ver, los chicos que son muy inteligentes seguro que lo van a entender. Atentos. Atentos, chicos, a lo que voy a poner. Venga. No va a ser ni un número, dirán los chicos. Entonces, si tiene un número, ¿qué va a poner? Pues esto. A ver. ¡Wow! ¡35K! ¿Qué significa, chicos? Preguntadle a los chicos. Chicos, en los comentarios. Los chicos seguro que lo saben. ¿Qué significa 35K? Es una tontería preguntarle porque ellos lo saben seguro. Claro. ¿Verdad? Sí, ¿vosotras lo sabéis? Paula creo que no lo sabe. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y Laura? ¿Qué era? ¿Lo sabes? ¿150? ¿350 era? No, no. ¿Qué? Esto no, un ver, Paula, K en 1000. ¿Ah, sí? Claro. ¿Con razón digo 350? No, no, es mucho más. No, no. ¿Cuánto es, chica? Decídmelo. Chicos, decidlo en los comentarios que Laura no lo sabe. Decidlo en los comentarios. ¿Qué significa 35K? A ver si lo sabéis. ¡Ay, H4! Venga, H4, dilo, que ya se me olvidó. Venga, lo voy a decir que ya lo habrán puesto. Chicos, 35K significa 35.000. ¡Likes! 35.000 likes, sí, señor. Oh, sí. ¡Claro! Significa, traducido en números... ¡Con 3 ceros! Claro, porque los 3 ceros estos de 35.000. Yo me he ahorrado tres ceros y he puesto la K para no tener que escribir tanto. ¡Qué pero bien, esto, esto lo saben todos nuestros suscriptores, porque están siempre atentos a los likes y saben lo que es 1.000, 2.000. Y si hubiera pedido más likes en vez de
hasta acá. Si hubiera pedido... hacerlo aquí, H4, mira, que aquí está todo limpio. No, bueno, pues mira, si hubiera pedido... Deja otro de pisar con tus pies. Podría haber pedido esto. 35, ¿no, chicos? Pone aquí 35. Sí. Pues si hubiera puesto esto... ¡Millones! ¡Esto es un millón! ¡Oh! ¡Se mojó, Sarai! ¡El agua traicionera! Claro. Pues, si en vez de una K pone una M, ¿ves? Sería 35 millones. Oh, como mira, el Rubius o algo de esto. Pero eso ya es más difícil, ¿verdad? Eso sería súper guay. H4, pon tu firma aquí, corre. Venga, mi firma. Pero no pises. Venga, chicos, voy a poner mi firma. Pero guay, ¿eh? H. ¿Eso qué es? No sé, H4. Ya está, eso es el gran... Esto aquí no se aprecia. Mira lo que va a hacer tu firma. ¿Pero qué es eso? ¡Mira lo que te hace Laura! ¡Y Paula! Mejor así. Es que H4 no me ha gustado. Mira, mira. Esta sí. Ahora sí, H4, hijo mío. Bueno, chicos, pues, ¿qué hacemos? ¿El Ghostface no ha aparecido más? ¿Qué ha pasado con el Ghostface? ¿Ha salido más o no? Pues parece que no lo veo por allí. ¡Ay, se llena de arena! Sí. Por culpa de H4 que nos ha hecho una onda vital. Chicas, ahora creo que es el mejor momento para irnos. Ahora el Ghostface no está, así que vamos a aprovechar y nos vamos a ir. Y ya de camino, pues vamos a despedir el vídeo, chicos. Pues sí. Así que, chicos, ya sabéis, apoyad mucho el vídeo, darle muchos likes, suscribiros a todos los que no estéis suscritos, es muy importante. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Woo!